gran saludo a todos los seguidores de Autos de Primera. Para nosotros es un verdadero placer estar presentando hoy este nuevo lanzamiento de la marca Volkswagen en Colombia. Este es el Polo de quinta generación, el cual estamos presentando hoy ante la prensa de todo el país en el Club Payandé, en cercanías de Bogotá. Hemos tenido una experiencia de manejo inconfundible, diría yo, desde Bogotá hasta aquí, con este nuevo Polo que, como les comentaba, es de quinta generación, uno de los líderes de su segmento en Europa. Un claro producto con tendencia europea, diseño alemán, estándares de producción alemanes. Venimos a Colombia con este vehículo de quinta generación en su versión facelift a competir en uno de los segmentos más competidos y más difíciles, diría yo, de todo el mercado a nivel Colombia. Pero estamos convencidos de que tenemos un producto completamente ganador, muy fiel a los valores de nuestra marca Volkswagen, muy fiel a aquellos valores de calidad, de estándares de fabricación, a aquellos valores de seguridad que tan arraigados tenemos en la marca. Y es por ello que de hecho hemos hecho una serie de elecciones en la configuración de este vehículo, como pueden ser, por ejemplo, los doble airbags o dos bolsas de aire de serie en todas las versiones, el ABS de serie en todas las versiones, sillas ISOFIX de serie en todas las versiones. Es un vehículo realmente ganador, líder en su segmento en Europa, con el cual llegamos a Colombia a posicionarnos dentro de este segmento y estamos completamente convencidos del éxito que tendrá. Bueno, este Polo de quinta generación, el facelift de la quinta generación, tiene ciertas modificaciones con respecto a la quinta. Por ejemplo, en la línea cromada, que vemos que va de la parte inferior a la parte superior, lo cual es un detalle de elegancia. A su vez, la línea cromada que tenemos en la parrilla frontal es otro símbolo de diseño muy representativo de la marca Volkswagen. El Volkswagen Polo va a llegar en versiones Trendline mecánica, Comfortline mecánica automática y Highline mecánica automática. Las principales diferencias entre uno y otro es que el Trendline no viene con rines de aleación, viene con rines de 14 pulgadas de acero y viene con un radio de instalación local. Sin embargo, esta versión ya viene con airbag y ABS estándar, aire acondicionado y espejos eléctricos. Otra diferencia entre la Trendline y la Comfortline son las luces antinieblas delanteras, los espejos retrovisores eléctricos y que los vidrios eléctricos son de un solo toque y con sistema de antipresionamiento. Ya para la siguiente versión, para la Highline, incluimos detalles de confort como son el asistente de parqueo, detalles de cuero como el pomo de la palanca de cambios y el volante multifunción en cuero, y esas son las principales características. Bueno, el baúl, primero, pues un detalle muy bonito es la apertura del baúl desde el logo. Tiene 262 litros, bastante espacio comparado con su competencia. Podemos ingresar muy cómodamente al mercado de las maletas de viaje. Aquí también tenemos detalles como son estos lugares en los cuales podemos colgar las bolsas de plástico de nuestro supermercado, donde compramos los víveres en el supermercado. Resiste hasta 2.5 kilogramos. Bueno, y tiene sillas también abatibles, 60-40, también nos permite que tengamos mucho más espacio si la carga que deseamos llevar es mucho más amplia. En el interior es muy notorio el confort que se siente en el vehículo. Un gran espacio, muy cómodo el espacio, no solo para el conductor, sino también el pasajero, que si ustedes se dan cuenta en detalles como la apertura de la guantera, en ningún momento lo golpea, siempre tiene los pies súper libres, también en la parte trasera, todos tienen siempre bastante espacio. Ya otras características, pues que un conductor siente cuando está manejando y le da mucho valor, el timón en cuero, un timón con unos terminados de muy alta calidad, multifunciones y con el diseño de la nueva generación de los timones de Volkswagen, lo cual compartimos con el Golf, el diseño es el mismo, la palanca de cambios en cuero y el pomo del freno de mano también en cuero, un radio muy práctico, muy funcional, muy intuitivo,
en el cual se le puede conectar teléfono, pues tiene Bluetooth, tiene entrada para tarjeta SD card, tiene entrada para auxin, tiene entrada para USB, maneja, reconoce hasta 5 dispositivos Bluetooth. ¿Qué más les puedo mencionar? Diferentes características, como que los espejos, que tenga espejos para el conductor y también espejos para el pasajero en todas sus versiones. Adicionalmente, los espejos eléctricos retrovisores que dan mucho confort a la hora del manejo. Pues bien, amigos de Autos de Primera, aquí les hemos entonces presentado nuestro nuevo lanzamiento Volkswagen Polo de quinta generación, disponible a partir del mes de marzo en todas las vitrinas a nivel nacional. Estamos hablando de una red de concesionarios compuesta por 29 vitrinas en 13 ciudades del país, las principales ciudades. Lo pueden encontrar desde ya a un precio de lanzamiento de 38.990.000 pesos, muy bien equipado con los valores de la marca, y estamos convencidos de que va a ser un producto ganador, fiel a lo que, al posicionamiento que queremos darle en el país, que es Polo te pinta bien. ¿Por qué te pinta bien? Porque es el carro perfecto para aquellas personas que buscan un automóvil con estilo, de calidad, de diseño europeo, de estándares europeos, que se diferencie de lo que existe en este momento. Los invitamos entonces a visitarnos en todas las vitrinas.